Matapos makapagtala ng 19 na magkakasunod na panalo, ay itinapat naman ng tubong Mandawi City na si Mercito Hesta sa former Mexico Super Featherweight Champion at kilalang knockout artist na si Ivan Valle. Para kay Mercito Hesta ay isa itong acid test para sa kanyang boxing career dahil marami nang ang nakalabang kilalang pangalan sa boxing itong si Valle. Ang kanilang laban ay ginanap sa San Diego, California at ito nga ay 8 round super lightweight contest. At bago nga ang kanilang bakbakan ay may malinis na kartada noon si Mercito Hesta na 19 wins, 0 loss, 1 draw at may 9 KO. Habang si Ivan Valle naman ay may record noong 28 wins, 10 losses, 3 draw at may 24 KO. Bagamat medyo may karamihan ang talo ng Mexican boxer, ay kapansin-pansin naman na mataas ang knockout percentage nito. Sa simula ng round 1 ay maagang nagpaula ng suntok ang ating kababayan. Que tiene una izquierda que tiene una pegada de mula realmente y también trae los el protector bastante alto y los pantaloncillos bajitos, sí. Así es que una situación que le puede favorecer a Mercito Gesta para precisamente trabajar con la estatura y el alcance. Hizo sparring con el primer clasificado ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Antonio De Marco. Mercito Gesta, entonces, para nada se siente pues extraño ante un peleador más alto y con más alcance. Bien, Iván Valle ahí, Mercito Gesta tiene que acortar la distancia, lo está haciendo muy bien en este primer asalto, tratando de zarandearle las neuronas al relámpago, que hasta el momento no ha podido tronar y está en problemas el mexicano. Inteligentemente Iván Valle tiene que amarrar y el entrenador de Mercito Gesta, Vincent Parra, dijo, la última pelea tuvimos aquí en solo boxeo en contra de Genaro Trasancos, quisimos trabajar rounds y ya para el sexto empezó a ganar confianza Trasancos y tuvimos que salir en busca del knockout. Hoy dice que no le importa los rounds que trabaje, lo que quiere es que realice su pelea y salga con la victoria. Sí, porque tiene muchísima más experiencia Iván Valle, 42 peleas como profesional, a solamente 20 que tiene Mercito Gesta. Y la otra cosa que no quieren que Valle gane confianza porque 23 de sus 27 triunfos han llegado por la vía rápida, lo que significa es que pega duro este peleador de Sinaloa. Ahí buscando bien la boca del estómago con la mano izquierda, Mercito Gesta. Uy, ahí sobre la raya, pero mencionamos que el protector está alto de Mercito Gesta, lo deja pasar el referee Pat Russell. Con el último gancho con la mano derecha que conectó Mercito Gesta, creo que le hizo una pequeña cortada. Matapos tamaan ng semi-right hook sa panga, ay napalhod nga si Valle, ngunit agad naman itong nakatayo. At hindi nga nagtagal ay muli na namang bumagsak ang Meksikano nang pupugin ito ng suntok ni Hesta. Marcar al 105-333 y pues dar su opinión, ¿quién tiene más carácter?
dos caídas de Iván Valle en el primer asalto, un round 10-7. Aquí la pregunta es si va a quedar expuesto a esa derecha vez tras vez de Mercito Gesta. En dos ocasiones la derecha se incrustó en la humanidad, en el rostro de Iván Valle. Y en problemas el mexicano, parece realmente una turbia, un tornado. La esquina de Iván Valle está tirando la toalla. Se sube la gente de la comisión de California. Matapos saluhin ang halos lahat ng suntok na binitawan ni Gesta, ay umayaw na nga ang kampo ni Iván Valle para hindi na rin mahirapan ang kanilang alaga. At dahil doon ay panalo ang ating kababayan sa pamamagitan ng second round TKO. At halos pinaglaruan lang ni Mercito Gesta ang knockout artist na si Iván Valle. The bout for your winner by TKO victory, se mantiene invicto and still undefeated de San Diego, California. Mercito, no mercy. Matapos matalo kay Mercito Gesta ay hindi na nga muling lumaban sa boxing si Iván Valle at tuluyan na itong nagretiro. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.